Bienvenidos a CronosFit. En este vídeo lo que vamos a hacer es un entrenamiento de los de la última fase de nuestra programación diaria. Va a ser un EMOM de 9 minutos. En realidad vamos a hacer dos EMOM de 9 minutos y entre ellos un descanso de 2 minutos. Por lo tanto, esta sesión va a durar 20 minutos. Recordar que previo a esto habremos hecho nuestro trabajo de fuerza, técnica, lo que ya he tocado, y el calentamiento, y terminaremos con estiramientos. Vamos a hacer en la primera parte pedaleo en el aire, después flexiones de pecho con las rodillas apoyadas y descansamos un minuto. A eso le damos 3 vueltas para sumar los 9 primeros minutos. Descansamos 2 y después de estos 2 minutos hacemos otra vez otras 3 vueltas de zancadas con salto y remo. El remo vamos a hacer lo que son dominadas australianas, es decir, con esta paralela nos colocaremos debajo para hacer el ejercicio de remo. Si no tenéis esta estructura, podéis hacer dominadas en una mesa, es decir, las table pull-ups, que es meternos debajo y llevar el pecho hacia la mesa. Y para los que tampoco cuenten con una mesa que puedan mover para hacerlo, lo harán el remo con gomas o el remo con mancuernas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Lo dicho, 20 minutos de trabajo, los descansos vienen establecidos y el cambio de ejercicio nos lo va a marcar el reloj. Va a ser un minuto de trabajo de pedaleo. En cuanto pite, pasamos a las flexiones. En cuanto pite, el minuto de descanso. Y así las 3 vueltas. Como ya sabéis, ahora las rutinas os acompaño en todo momento para hacerlos juntos. Posición de pedaleo, nos tumbamos boca arriba, ¿vale? Las piernas ahí arriba, cuello relajado y empezamos el pedaleo. Vamos ahí, como si estuviéramos en la bici. En función de nuestro nivel le puedes meter más o menos intensidad a las piernas. Lo que hay que hacer es dibujar círculos con las piernas. Los últimos segundos el reloj pitará y será el tiempo que tengamos para realizar el cambio. No os preocupéis que el reloj pita. No hay prisa. Apoyamos bien las lumbares y vamos al cambio. Las rodillas apoyadas y hacemos flexiones. Nuevamente hasta que el reloj pite. El pecho tiene que tocar bien el suelo y extendemos arriba. Toca el pecho y extendemos arriba. Si no aguantamos, no pasa nada, descansamos y listo. Pero el minuto, ahí, perfecto. Paramos, tenemos un minuto de descanso y volvemos a empezar con el ciclismo. Aprovechamos para recuperar. Venga, tenemos 40 segundos más. Si tienes la suerte de tener una máquina de cardiovascular en casa, una bicicleta, un rollo, lo que sea, pues aprovecha este primer minuto para, en vez de hacer el pedaleo en el aire, meterle caña. Nos vamos colocando en posición. Las lumbares bien apoyadas, ¿no? Hacemos fuerza con la tripa. Apoyamos la cabeza, manos extendidas, ángulo de 90. Y cuando pite, empezamos. Es un ejercicio sencillo,
y podemos llevar la cadencia que queramos, ¿vale? Hay que aguantar el minuto ahí. Intentamos imitar lo mejor que podamos el movimiento de pedaleo en una bicicleta. Rápido el cambio, rodillas en el suelo y flexiones. Vamos ahí. Abajo y extendemos. Los más avanzados, sin apoyar las rodillas, harían las flexiones. Muy bien, minuto de descanso, aprovechamos para soltar los brazos. ...40 segundos de descanso y pasamos a la última ronda del primer EMOM. Habremos cumplido los primeros 9 minutos de entrenamiento. Recordar, esta última ronda, acabamos con el minuto de descanso, tenemos otros 2 minutos de descanso y terminaremos con lo último. Venga, 10 segundos, nos colocamos, ahí, subimos a la bici y a pedalear. Vamos. Y ahí está. Si queréis, el ritmo, el que queráis. Si queréis meter más intensidad, pues ahí. Venga, que es la última. Vamos a subir ahí pulsaciones. Vamos a hacer el sprint final. Estamos viendo la meta. Vamos a pegarle fuerte ahí a la bici. Venga, que no se diga. Rápido el cambio. Rodillas al suelo. Y la última. Venga. Una. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Una más. Muy bien. Minuto de descanso y cuando pite tendremos otros 2. Así que aprovechar ahora si queréis a beber agua, a secaros el sudor,
Tenemos 3 minutos para recuperar. Nueve minutos de trabajo llevamos. Aprovechar si queréis para estirar también un poquito, para soltar. Muy bien. 2 minutos más desde que pite el reloj. Bien. Ahora lo que hay que hacer son zancadas con salto. Hacemos la posición de zancada y para hacer el cambio pegamos un pequeño bote para alternar piernas. Y a continuación el remo, ¿vale? Un minuto y 10 segundos de descanso quedan. Como veis, hay tiempo de sobra para llevarlo esto relajadito. Podemos ir colocando el aparataje. Último minuto. La zancada con salto sería ahí, saltamos y ahí. Y ahí. Como veis, es pivotar. 30 segundos y empezamos. Descansamos y vamos a empezar. Venga, 10 segundos. Y las 3 últimas series de este cambio de ejercicios. Recordar, zancadas con salto, vamos a empezar. El que no pueda hacer zancadas con salto, que haga zancadas normales. Venga, 20 segundos. Y preparaos para el cambio. Nos colocamos. Va a pitar. Posición de remo. Y ahí. No hay prisa. Hacemos un pequeño descanso. Hemos hecho 10 repeticiones. Vamos a hacer 3 más. Muy bien. Y minuto de descanso para volver a las zancadas.
aprovechamos a recuperar. Como veis, esta parte del entrenamiento es más dura que la primera, ¿vale? Venga, 30 segundos. Las zancadas en el minuto deberíamos meter unas 20-25 y en el remo entre 10 y 15. Si llegáis a eso, suficiente. Si os sobra minuto, descansáis, ¿vale? Zancadas. Hacemos una normal y el bote. Y por ejemplo, 25, ¿vale? Aprovecho lo que sobra el minuto para descansar. Quedan 15 segundos. El remo, igual. Vamos a intentar llegar a 10, 15. Y si sobra minuto, lo sumamos al minuto de descanso. Venga, vamos. Y 15, muy bien. Si no es capaz de hacerlas del tirón, fraccionalas en dos, pero mete el trabajo dentro del minuto. Bueno, va a pitar el reloj ahora. 5 segundos y minuto de descanso, ¿vale? Aprovecho este minuto para recordaros que podéis suscribiros al canal para tener más entrenamientos de este tipo. Si buscas algo específico o quieres que grabe algún tipo de entrenamiento en especial, lo dejas en el comentario, echamos un vistazo y preparamos algo que se ajuste a ti. ...20 segundos... Venga, vamos todos a llegar a esas 25 zancadas. Como veis, da tiempo de sobra meterlo en el minuto. 25 zancadas, 15 de remo. Y terminaríamos. Vamos allá, una zancada y empezamos a botar. Venga, 5, 6, 7. 10, 15, 20, 25. Muy bien. Aprovechamos estos 20 segundos de descanso para ir al remo. Vamos a meternos ya debajo. Venga, 15 repeticiones. Podemos con ellas. Venga, 5.
Venga, 12, tres últimas. Una, dos y tres. Bueno, venga, os quedan 20 segundos para meter esas 15. Acordaros que es la última serie, venga, meterla, vamos. Pues hemos terminado. Quedaría este último minuto de descanso para completar los 20 minutos de trabajo. Os agradezco mucho haber llegado hasta aquí. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo entrenamiento. No te pierdas nuestros calendarios.